virus nacido de unos murciélagos mugrientos en un pueblo de la China encierra a la humanidad y mata a decenas y decenas de millones. El fin del mundo. El planeta eleva 2 grados su temperatura. Una chica se muere de un golpe de calor en un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro. La extinción es inminente. El fin del mundo. Creo que hay una lúdica que es interesante porque no es simplemente un biodrama que cuenta una historia terrible y dura para un niño que fue inyectado con testosterona, sino como un disparador para pensarse cada uno de los que vengan a sí mismo en función de qué hizo con sus mandatos, cómo cada uno de nosotros hemos lidiado con aquellos que se nos dijo que deberíamos supuestamente ser o hacer. Yo estaba convencido de que los tomates eran europeos. Pero nada que ver. El tomate ha hecho un largo viaje. Los primeros crecieron en los caminos mochicas del norte de Perú. En lenguaje muchi se les dijo fañas. Los científicos que estudian la genética de las plantas aseguran que los fañas o las fañas migraron del norte de Perú al México antiguo hace siglos. Allí se los nombró xitomatl, que en lenguaje náhuatl significa agua hinchada. Solanum lipopersicum. La performan como un territorio de exploración humano, como un territorio de exploración del mundo, pero también como un territorio de exploración íntima, se me antoja como una enorme posibilidad. Entonces el escritor se relaja en el juego del teatro, en ese jouer que le dicen los franceses, ¿no? De una apuesta pura aventura, ¿no? Esa es la sensación. Cada vez que la hacemos es distinta y cada vez que la hacemos tenemos miedo antes y disfrutamos después. De la investigación en proceso en la que estamos, puedo contarles que hemos hablado con médicos, con endocrinólogos, andrólogos, con una endocrinóloga infantil. 40 años después, la testosterona es usada por mujeres que transitan la menopausia en forma de gel, que desean recuperar el deseo y la actividad sexual, y por personas, cada vez más, por personas que están transicionando a trans varones que fueron designadas como mujeres al nacer, pero están transicionando a trans varones, personas no binarias. Es decir, las inyecciones, el uso de la testosterona ya no es una imposición, sino una elección. Hace poco Cristian volvió a preguntarle a su madre qué le hicieron a su cuerpo cuando tenía 6 años y su madre reconoció que le inyectaron testosterona. Durante 2 años. Hubo una orden médica y hubo una psicóloga que atendió a Cristian durante el tiempo de las inyecciones. Cristian le pidió acceso a la psicóloga, a cualquier archivo que pudiera conservar de su tratamiento psicológico, y ella le contestó que era imposible, que cada 10 años realiza una fogata en el fondo de su casa y quema todo el material de sus pacientes. La médica me lo explicó, que si no era sometido a un tratamiento con inyecciones, iba a ser estéril. La médica me dijo, no vas a poder tener hijos. El andrólogo que fuimos a ver con Lorena Vega cuando comenzamos esta investigación nos explicó que las inyecciones para el hipogonadismo se dan una vez por semana y las de testosterona se aplicaban en aquella época cada 2 meses. Ahora en la Argentina son cada 3 meses. Este tema temporal confirma que lo que me inyectaron a mí fue testosterona. Tanto en las entrevistas a usuarios de testosterona como de los testimonios de profesionales de la medicina y la academia que trabajan con usuarios, lo que surge es que la mayoría, no en todos los casos, pero la gran mayoría, refiere que las inyecciones inmediatamente después de su aplicación producen un síntoma: la imposibilidad del llanto.
Yo olvidé prácticamente todo lo ocurrido durante los 2 años de mi tratamiento. Yo me acuerdo el color de las cubrecamas que trajimos de Chile cuando nos exiliamos. Eran verdes, como de patchwork, con flores, en distintos colores de verde. Yo me acuerdo de los 4 años, el jardín de la pieza de adobe a donde llegamos a vivir. Recuerdo que era un jardín de cactus, que mi hermanito se cayó sobre ellos y que pasamos toda una tarde quitándole las espinas. Y recuerdo hasta el color de mi bicicleta. Pero no recuerdo más nada desde el día que me dieron la primera inyección. A veces pienso, ¿no será que se dio algo que yo llamo el efecto paradojal de la testosterona? Y entonces me olvidé y entonces no sé ni sabré de algo peor. ¿No me habrá blindado la testosterona? A veces me pregunto si quizás durante esos 2 años yo dejé de llorar. Entre el gran trauma universal del Holocausto y este pequeño trauma de un niño en la Patagonia, yo creo haber descubierto una delgada línea invisible, la del mandato masculino de la reproducción. Cada vez más, algunos homosexuales con dinero deciden y se empecinan en alquilar vientres para procrearse. Yo no quise hacerlo, yo decidí adoptar. Mi hijo hoy tiene 21 años.